La República, Hipólito Mejía, es decir, cuando era el PRD, y han hecho nombramientos puntuales. Ella justifica el hecho de haber hecho esas declaraciones. Importante resaltar el dato de que la nómina actual de la Superintendencia de Seguros pasó de 22 millones mensuales a 26 millones. Es decir, que todos esos nombramientos que ella ha hecho, que el PLD dejó unos 640 vinculados a esa institución, ya ella ha desvinculado 300 empleados y lo ha dicho ella, que es para nombrar a personas del partido, lo que tanto se ha aclamado del trabajo a la base del partido. Entonces, al ver este tipo de comportamiento y ver, si se quiere, cómo el PRM logró obtener la presidencia, me parece que hay funcionarios que no entienden la naturaleza de su partido, o al menos la naturaleza de que su partido hoy sea gobierno. Porque indiscutiblemente todo el comportamiento corrupto, todo el comportamiento desleal hacia el Estado Dominicano, todo el comportamiento inmoral del PLD jugó un papel fundamental para que hoy el PRM sea gobierno. Entonces, que algunos funcionarios no hagan un análisis, que algunos funcionarios no entiendan esa parte de la realidad, hacen que cometan este tipo de declaraciones. Segundo, ella hace referencia a cuando éramos recursos humanos en el periodo 2000-2004 del PRD. Y me parece esto un poquito ridículo porque eso no es un argumento inteligente. A mí no me, el PRM, que es un partido nuevo, que es un partido renovado, no puede hacer comparaciones con el PRD porque es todo lo inverso, se supone. Igualmente, cuando hay gente reclamando trabajos actualmente que dicen que son del PRM, cuando hacen el argumento de que tenemos 16 años fuera del poder. Señores, el PRM tiene 6 años fundado, ¿cómo tú tienes 16 años? Se supone que es diferente, se supone que es un cambio. Lo siguiente, el tipo de figura política que es Josefa Castillo representa absolutamente todo el nepotismo y todo el atraso político, que es precisamente lo que esta generación viene luchando desde el año pasado cuando se presentaba en la Plaza de la Bandera, por ejemplo. Entonces, mientras la política se siga visualizando como una vía fácil para ascender económicamente, para cambiar de estatus social en este país, van a sobrar muchas Josefas Castillo. Y para terminar, esa señora, Josefa Castillo, es o está a punto de convertirse en la Sonia Mateo del PRM. ¡Hey! Muchacha, cuidado. De por Dios. Pues Sonia no era hermana del expresidente. No, no, Ah, Sonia Mateo. Ah, espérate. Ya la confundí. no. De por Dios. Claro. De por Dios. Mira, bájale algo. Por Dios. Bájale algo. No, no. Miren, Y señor. mira, de que el PRM, el gobierno, cuando hay escándalos, cuando hay algo como que fuera de contexto, ha actuado a tiempo. Entonces, Mira, tenemos esto. afáñalo, fañan de nuevo, está preso. Sí, está preso. Está Parece que no detenido. se recibió nada con dinero, como se Bueno, decía. parece que el ministerio, tenemos una justicia independiente, como el presidente Luis Abinader lo ha pedido, entonces vamos a confiar que las cosas Sí. fluyan. Mira, cambiando de tema y hablando de justicia, miren, esto de la delincuencia, señores, pero estos muchachitos han vuelto, es como si fuera que ya ellos le dieron luz verde ya y botan la cuarentena. Miren ustedes este video que nos hicieron llegar a nuestras redes sociales. Cómo estos ya atracadores, ladrones, ustedes vieron que en esta semana han atracado así a plena luz del día. O sea, una mujer hablando por teléfono, otra en un cumpleaños, otra grabando otra cosa y le llevan su celular. Miren ustedes ahí, vean cómo que andan en manada. En manada, ahora son los ciclistas. Atención, Amado Almanza. Atención, Robert Bonelli. Atención, Giselle Infante. Cuiden su bicicleta. Una bicicleta de esa cuesta, lo que yo no me gano aquí en un año. Una bicicleta de esa cuesta 300 mil pesos. Y por pieza, no porque los delincuentes saben,
Y ya nosotros denunciamos aquí, antes de la pandemia, cómo asaltaron a una persona incluso ya de edad avanzada y hasta un golpe se dio cuando lo tumbaron de su bicicleta para robársela. Pues volvieron a la carga. Así que mis amigos que tenían este deporte, que tienen este deporte, que es muy, muy, muy saludable montar bicicleta, principalmente en la mañana, hay muchachos jóvenes empresarios que montan de madrugada. O sea, salen a las 5 de la mañana y se van de un pueblo a otro y por la montaña, que de hecho están invitados a los grupos de atención, Robert Bonelli, Amado Almanza y todos esos muchachos, están invitados al programa especial que vamos a hacer el próximo viernes 19 en lo que es la comunidad de Naranjo Dulce, la carretera que comunica San Francisco de Macorís con Río San Juan. Ahí van a ir mountain bike, caballo. Están invitados todos para allá porque eso va a ser un espectáculo. Se va a transmitir a través del Gobierno de la Mañana, producción de Bienvenido Rodríguez, Willy Rodríguez, y también de esta empresa Telenor y Eugenio Vargas. Así que ya lo saben a todos nuestros amigos, a cuidarse. Esos que andan en bicicleta, andan en manada y, bueno, el que esté armado, que ande armado, pues, no monte una mochilita, porque miren ustedes la situación cómo está en estos últimos días. Y mira, algo que quiero puntualizar sobre eso, independientemente del estímulo, a diferencia de Estados Unidos, el estímulo que se le dio a los policías, se le dio un estímulo aquí a los policías, veloz. ¿O no se le dio un estímulo? Sí. ¿No se le dio un estímulo a la policía de la República Dominicana? ¿Eh? ¿El qué? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Se le aumentó? Roberto, pero le perdió que... veloz, pero no es así. Roberto, no es así. Roberto. En 20 años nunca se le había aumentado, pero... se le aumentó. Es un estímulo. No, eso no es un estímulo, eso es su sueldo, su salario. Bueno, pero ajá, ¿a qué le aumentan el sueldo un estímulo? No es su salario, no. Si usted gana 10 pesos y le van a pagar 15, ¿le están en un estímulo? Eso es un aumento. Pero, un estímulo. Pero, veloz, un aumento, un estímulo. De por Dios. ¿Un estímulo salarial? Bueno, pero salarial o no salarial, le aumentan el sueldo, es un estímulo por el trabajo que está haciendo. Pero de por Dios, esta gente nada, tú te estás juntando mucho con Diloné. Nada de lo que hace el gobierno es bueno. ¿Qué? No, perdón, eso está bueno. Lo que pasa es que veo que tú lo vas a poner en un contexto de comparación que no va. No, lo estoy comparando. Dije, a diferencia del estímulo de Estados Unidos, que son 1.900 millones, billones de dólares, aquí a la policía le dieron un estímulo, le aumentaron. Ahora, ¿qué es lo que quiero decir? Que independientemente de ese aumento, son los mismos policías con las mismas necesidades y explotados de fuñidos.